Dios le bendiga, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando y lo que se van a conectar en esta noche, que sé que será una noche de bendición, una noche más de revolución. Antes de entrar al mensaje, quiero que vayamos al libro de Romanos 15, en el versículo 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Antes de pasar a la persona que trae el mensaje de esta noche, vamos a hacer una oración para que sea Dios poniendo palabra en su boca. Padre, te damos gracias Espíritu Santo, gracias por esta noche Espíritu de Dios, bendice todas las personas que están conectadas en este momento Padre. Ahora te presento Padre la persona que va a traer el mensaje, que sea tú usándola Padre en el nombre de Jesús, poniendo palabra en su boca Espíritu Santo de Dios, te damos gracias y eres más que bienvenido Espíritu Santo. Y ahora con ustedes el mensaje de esta noche. De verdad que casi me hace llorar porque me recordó el día cuando yo llegué. Yo llegué con un manto que decía un nombre evangelista. ¿Cuántos han llegado aquí con título? ¿Han venido? Y yo sé que están aquí, han llegado de otro lugar, lo que sea. Yo vine con un manto bien grande evangelista porque yo ya estaba predicando en algunos lugares. Y entonces estaba sentado allá atrás, donde casi no está mi hermano el del banda alternativa y por cierto gracias los bendigo Qué bueno qué mejor banda que habrá escogido Dios no fue mejor ustedes son los mejores para animar este libro de verdaderamente yo soy yo soy de Ecuador del país más lindo que hay la mitad del mundo que siempre le ganamos a Uruguay no no me dice tan bien que iba el pastor right? Yo me, sentaba, me senté allá y el, y el pastor Juan Juanerje que está en Honduras Él andaba aquí ese tiempo y él cuando desde que yo entré Él estaba inquieto y miraba y miraba y miraba Y yo decía ven acá ya tanto que me mira ese hombre ¿Qué será? De verdad ya pensé cosas raras yo Dice hombre me está mirando demasiado ¿Qué es lo que está pasando? Pero inclusive cuando yo entraba a escuchar al pastor, al apóstol predicando Y en el momento que yo entro, él comienza a decir en la administración Diablo te reprendo, sal fuera, aquí no vienes a dividir la iglesia no. Comienza a decir, yo dije, espérate, yo no soy diablo, yo, yo vengo aquí, yo soy evangelista Yo soy evangelista, dije yo, no, no, yo no habré entrado mal, dije yo, al lugar equivocado Y cuando allá sentado estaba yo y cuando yo estoy con los ojos cerrados, abro mi ojo y lo veo al, al pastor Juaner al lado mío, como es él siempre, su cara, yo nunca me olvido de Juaner. Me llama y me dice, "¿Tú has aceptado a Cristo en tu corazón?" Ay, hermano. Ese es el orgullo de los que traemos mantos. El día de hoy hay una fiebre, muchos se llaman apóstoles, se llaman profetas, muchos se llaman evangelistas y no son enviados por nadie, ellos mismos se lanzan, ¿eh? Yo le digo, lo miro y le digo, sí, yo soy evangelista, he tenido en campaña, he estado aquí, he estado allá, le comienzo a decir, él me dice, sí, pero fíjate que yo siento que tienes que reconciliarte con Dios. ¿Y cómo va a ser? Mira, porque esto, 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 esto pasa. Ay, ya yo quedé arrodillado. Yo, ay, yo dije, ¿verdad? Sí, señor, ¿cómo este hombre sabe lo que yo venía pasando? ¿Cómo este hombre sabe lo que yo traía? Y fíjese, y le está hablando ahora después de más... Seis años que estuve, tengo cinco en Nueva York ahora, once años, que Dios, cuando tú te metes en las manos de Dios, te dejas moldear, Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Solo eso te quiero regalar para que... Si sí me puede regalar más volumen, porque no me gusta pegármelo mucho y pienso, no me escucho mucho. Una parte del libro, ¿por qué te hablé de esto? Porque ahí, ahí hablo esta cosa, que a, a muchos no les gusta escuchar esto. Y yo, ojalá, si están grabando, cuando lo pongan en Facebook, póngalo esta parte para que escuchen aquellos casasolas. Con el pasar de los meses pude ver cómo Dios nos hablaba. Recuerdo un día que estábamos en un ayuno de siete días. ¿Se acuerdan? Ahí también creo que andaba Selvi, Briones. Qué gusto de verte, Selvi. Y Roque, son frutos que el Señor... Nos usó a mí y a mi esposa para en una célula con estos dos varones, Roque y Selvin. Amén. Y qué lindo de verte, Roque. Siempre vengo, wow. ¿Te acuerdas de Selvin, Roque? Selvin atrás ahí con Roque. Era, no, hermano, no lo dejes a Roque. ahí, esa célula bella. Las células dan resultados. Puedes discipular a alguien. Dice, siete días. Al tercer día escuché a Dios que me decía, escuche bien, escuche bien esto. Muere a tu visión. Porque en un ministerio no puede haber dos divisiones juntas en un ayuno de siete días ahí con el apóstol yo ahí comiéndome pastor Cardona yo estaba ahí ¿cómo? y dije yo wow quedé sorprendido empezó en mí un padecimiento porque cómo iba a morir a lo que yo estaba seguro que Dios había puesto en mi corazón hacia unos años atrás lo que Dios me estaba pidiendo era que muriera para fortalecerme a lo que él quería darme y hacer conmigo que dejara crecer la visión corporal, o sea, Merck, para que de allí la visión personal creciera. Venía con un ego. Te estoy diciendo, venía con un ego, venía con nombramiento, yo decía que era evangelista, yo lo que quería era púlpito. Yo lo que quería es que en ese tiempo no había ni cámara, ¿se acuerdan? No había estas luces. Nada, ¿se acuerda? Si sí, me acuerdo cuando pusimos los primeros televisores después de la cámara, yo quise predicar primerito. Y yo le dije: No, para verme ahí que se miraba uno lindo que lo viera uno. Es maravilloso. Y no tiene nada de malo eso. Pero todo es un orden. Diga conmigo, todo es un orden. Si usted se sigue quejando que a mí no me ponen que esto, por eso no te ponen, porque tú sigues mal con el lenguaje y en ese lenguaje no hay en el reino de Dios. Eso, hey, lo voy a decir para acá. Si usted se sigue quejando, que no lo usan, que no toman en cuenta, llevo tantos años y nada de eso. Por eso mismo, porque sigue con ese lenguaje de la calle mundano, el lenguaje del reino no es ese. Su lenguaje tiene que cambiar. Su lenguaje nada más es bendición. Día conmigo bendición. bendición. Amén. 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 Si el grano, si el grano no cae en la tierra y muere, no puede dar una nueva vida. Asimismo, Dios muchas veces en nuestra vida cristiana y ministerial nos llevará a morir a nuestros deseos, sueños a y anhelos, y aún a nuestra posición, para que pasemos el examen y llegar a un nivel glorioso de bendición y poder. Pucha atención a este pensamiento que le puse yo ahí en el libro. Si no aprendemos a morir a algo de nosotros, no vamos a morir por nada ni nadie que no es nuestro. Amén. Llévelo. Hay algunos que ya lo han comprado, estoy haciendo llamadas, he mandado para Alabama, para Georgia, he mandado libros para North Carolina, para Virginia. Me están pidiendo que le están ministrando, me están hablando, inclusive el pastor Ernesto, que también es de la, de nosotros, de la cobertura, amigo mío. Me llamó los otros días y me dijo, guau, wow, como pidiéndome permiso, que eso él quería usar el libro porque quería enseñarlo como para discipular. Y dije, yo no lo había visto así, ahora usted también lo acaba de decir. De verdad, yo no lo había visto así, yo no le encontraba forma. Yo decía, no es un libro que escribí ahí, experiencia de ver de Dios, que Dios cuando tú te sometes te bendice, todo ahí. Pero ya que me dijeron eso, lo he leído de nuevo, le dije, fíjense que sí, hasta yo mismo me estoy disipulando otra vez. Sí, porque a veces hay que recordarse de dónde Dios lo sacó. Amén. Hay que recordar a veces donde Dios lo sacó. Y hay muchas palabras sabias que dijo el apóstol. Si tú vas a conseguir algo solamente para conseguir posición, para que solamente tu ego crezca y te olvidas de donde tú saliste, de donde quién te apoyó y dónde fuiste, olvídate que no llegaste a nada. Nada te sirve. La fama cae algún día. Es como nuestro cuerpo, la piel. Por más que la cuides, un día las arrugas van a caer. Amén. Por más cosas que te hagas van a caer. Dice la Biblia que lo de adentro es lo que se va rejuven, rejuveneciendo. Amén. Amén. Dile que está al lado tuyo. Dile, si no tienes para comprar un libro, compra dos para otra persona. Y dile, y guarda, dile, y guarda para un disco de la banda alternativa. Amén. Sí, usted no se puede ir sin llevarse uno o dos libros y tampoco sin llevarse un CD de ellos. Para que usted, cuando lo tenga, se acuerde. Cuando usted vaya a leer el libro, primero pone la música de la banda alternativa, hace su propio devocional, su propio culto. Pone las alabanzas y abre el libro y lo comienza a leer. Amén. Se acuerde que ese día fue especial. Usted dice: Fui el primero que lo conseguí. Vamos a estar al final allá sentado. Si usted quiere, no me gusta eso, me siento como incómodo. Yo le decía a Gerson: No, yo voy a estar acá. Me están enseñando, porque esto es nuevo para mí, pues entonces es la primera vez, mi primer libro Y ya por cierto, oren, porque también yo le decía al apóstol, ya lo están traduciendo en inglés Yo le dije a ellos, tranquilo que todavía recién salió este bebé y ya me quieren dar otro Deje primero que te casca, le estaba diciendo, pero ya lo están traduciendo Lo vamos a hacer también audio, también ya me lo ofrecieron Para los que no les gusta leer, a los que no más les gusta escuchar Lo estamos haciendo eso, ya están en planes y también ya, tu, ya empecé también a escribir un segundo libro No le voy a decir qué es porque eso va a ser sorpresa Y de verdad yo agarro esa palabra Siempre ese sabio cuando el apóstol dice Y lo dice de un corazón humilde No lo dice porque de celos ni nada Cuando él lo dice y yo me acuerdo que lo dijo una vez Tú vas a llegar más lejos de lo que yo llegué Y verdaderamente estamos viendo un aceleramiento En esto en nuestra vida Mi Déselo a Cristo Mi esposa no está aquí la razón que no está aquí es porque se tuvo que ir a la iglesia y le tocó trabajar. Como ella es maestra en una escuela privada cristiana, los niños están aquí porque están en el Spring Break, que le llaman allá las vacaciones. Ella no tiene esas vacaciones porque es una escuela privada, pero por eso sabiamente me traje a mis hijos. Y por cierto, ellos este, eh, van, a, van a ayudarme a ministrar, ya mismo Amor y, y Genesis. No sé si mi mejor baterista también va, va, va a, a tocar la batería, pero. Hoy es solamente breve, regalen unos minutos. Quiero compartirte algo rápido: eh, algo que está en mi espíritu y el Señor me está llevando a mi iglesia, donde pastoreamos en Nueva York, eh, hablándole sobre esta verdad. Porque solamente cuando tú sabes quién te ha libertado, es que entonces todas las cosas, dice la palabra, que Él ya nos sentó juntamente con Jesucristo, ¿verdad? Dice en lugares celestiales, juntamente con su Hijo. Hoy te quiero hablar sobre la libertad en Cristo. Amén. Solamente la libertad en Cristo es la que te lleva a estos logros que, que se obtiene en él, porque ya en él están todas las cosas. Diga conmigo, en él están todas las cosas. Repita conmigo, dígame, yo me declaro, yo me declaro bendecido, bendecido y seré, y seré bendición, bendición para, otro. para otro. A dos personas al lado tuyo bendícelo, dale la mano y bendícelo. Tú estás diciendo que vas a ser bendición para otro, amén. es una declaración. es una declaración que estás diciendo y bendeciré a otros. Por favor, toma atención, regálame un minuto. Quiero impartirte, escucha bien. Quiero impartirte algo de la palabra de Dios, de parte de Dios. ¿Por qué te digo impartir? No te vengo a dar un conocimiento nada más. Porque el conocimiento, si no le agregamos impartición, no es nada. O sea, el conocimiento solamente te lleva a tener algo algo este guardado de que aprendiste, pero la impartición te lleva a afirmarte en lo que aprendiste. ¿Amén? O sea, nosotros tenemos que tener conocimiento y tenemos que saber impartir ese conocimiento. Amén. Hay que impartir. Y eso mismo te quiero llevar en la palabra, inclusive eh, quiero, quiero fijarme en la, una de las cartas la, apostólicas de Pablo, que es una de las cartas primeras que está en el Nuevo Testamento, Gálatas. Si sí, no se asusta te dice cómo que Gálatas no es pastor es romano No lo que pasa es que cronológicamente las cartas apostólicas de Pablo No están en un orden cronológico ¿Por qué le digo yo esto? Porque en, en, en la literatura, en la literatura eh, eh, de los griega Se escribe, escucha bien ellos eh, podemos decir que en la Biblia de nosotros Documentalmente está escrito de, de, del libro más grande al más menor pero en la literatura, se escucha bien, en las literaturas griegas, lo, como se escribe de esa manera, que primero ponen lo grande de, a, lo, a lo menor, entonces nosotros lo pusimos así. Pero en re, realmente Pablo, la primera carta que él escribió fue Gálatas, a los Gálatas. Fue la primera carta que él escribe en sus, en sus epístolas apostólicas. Él, ¿me, ¿Me dejo entender? Entonces está puesto así porque como fue escrito en el, en el lenguaje griego y los griegos en su literatura, ellos escriben. En el orden de ello es que lo más grande, lo que lleva más, es primero hasta el menor. Por eso te ve que va terminando con el, el, el libro de Filemón, una de las, las últimas epístolas, pero realmente Gálatas fue la primera. Amén. Amén. Por eso mismo yo lo quiero llevar ahí. Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo brevemente. Yo, no tienen ahí, yo traje algo para que pusieran ahí los que no tienen Biblia. Busque conmigo, Galata, rápidamente, vamos a correr. Regáleme solamente dar esto, porque si no lo doy, me voy a quedar con las ganas de predicar, de haber predicado aquí hoy día, esta noche. Porque yo quiero que se abra, se abra su espíritu, se abra lo que ya Dios depositó en usted. Que se abra, escuche bien, que se abra ya ese hombre y esa mujer que ya fue escogido para cosas grandes. Amén. Tenemos que, yo vengo a impartirte algo de Dios. Amén. Dice así, Gálatas capítulo 5. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Digan conmigo, firmes. Y no, se somet, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Diga conmigo, ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por, por, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Y el que está al lado tuyo, dile, el que está tratando de, de hacerte criticar, tiene su castigo. Hermano. Si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, hermano, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermano, porque ustedes han sido llamados, Escuche bien, porque ustedes han sido llamados, han sido llamados a ser libres, Diga conmigo, libres. Pero yo creo que hay muchos que no se creen. Diga conmigo, ¿libres? libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. En otra versión dice que a la carne, right? ¿Verdad que sí? Dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiendo, esto me llamó la atención y yo paré y no he terminado en mi iglesia de predicar todo esto, con esa última parte. Fíjense que los cristianos nos podemos morder. Nos podemos devorar. ¿Sí? Dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Ahí lo vamos a parar. Amén. Hasta ahí nada más. O sea que los cristianos nos podemos morder, nos podemos devorar Ay. Una persona que está libre no puede actuar así Amén o no amén, amén. Pablo, escucha bien Gálatas es la epístola que Pablo dirigió específicamente A unas iglesias que él estableció El libro de Gálatas está escrito en a una de las iglesias que él edificó, por decirlo así, que él, él, él levantó, que él empezó. Y, y esta en Galaxia, no Galaxia, Galaxia no era una ciudad, sino una región del Asia Menor, constituida por muchas regiones, amén. Yo creo que en su país le dicen municipios, ¿verdad que sí? Le dicen a la, a la, a la cantidad de, de regiones que hay, de pueblos, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Los legalistas de la iglesia, escucha bien, llamados judaizantes en ese tiempo, ellos estaban hablando, escucha bien, habían llegado, es que esta parte me gusta tanto, la religiosidad. Los judaizantes legalistas habían llegado a perturbar a aquellas personas que ya habían sido libres en Cristo Jesús. O sea, ellos venían a hablarle, a decirle que, 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 sí, o sea, que obedeciendo la ley era la única manera. Y en la parte, una de las partes que ellos decían era que tenían que circuncidarse, era la única manera que iban a ser eh, eh, libertados o salvos, por decirlo así. No es que ellos negaban la, el sacrificio de Jesús, no lo negaban, sino que para ellos no era suficiente. Amén, me está entendiendo. Para los judíos legalistas que estaban perturbando a un grupo de gente que ya habían aprendido lo que era por medio de Jesucristo ser salvo, ellos estaban diciendo que Jesucristo no era todo. O sea que, que tenían que cumplirse la ley. O sea que en pocas palabras me hace entender esto que ellos estaban diciendo. O sea que a la fe había que agregarle la ley. Mire eso. O sea, ellos estaban hablando. Muchas cosas diciéndole a ellos que, que la, la, la ley, sí, que, que, que la salvación no se experimentaba eh, plenamente La salvación no se experimentaba solamente por el sacrificio de Jesucristo Sino que ellos querían que la ley se cumpliera ¿Qué les vengo a decir? Mira, la ley significa, la ley, lo legalismo, o la religiosidad Solamente te ayuda a llevarte a ser libre en tus propios esfuerzos Amén ¿Qué quiero decir? Un paréntesis aquí. Es más, vamos a irnos al, al, al Edén. Usted sabe que tres cosas Jesús vino a predicar específicamente a la tierra, de parte de Jesús. Y usted lo puede ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Él vino a predicar al Padre. Amén. Él vino a predicar el reino y vida. Amén. Son las tres cosas que Él habla. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando el Señor hizo. Eh, 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 todo el universo puso dos árboles, ¿se acuerda? Puso muchos árboles, muchos que podía comer el hombre, pero puso dos árboles específicos: el, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del mal. El Señor fue bien claro con el hombre. Le dijo: tú puedes comer de todos los árboles, pero en este árbol de acá haz una dieta de la ciencia del bien y del mal. Amén. De ese de ahí tiene que hacer dieta. Ese no lo toques. O sea, el, el, el árbol de la vida tipo, era tipolismo, simbolismo. Eh, eh, Daban de entender que era Dios. Amén. Que si el hombre comía de ahí, tenía vida. Iba a comer. Iba, solamente de ahí tenía que comer. Tenía que haber sido. ¿Verdad? ¿Sale? El Señor le dijo: De aquí tú puedes comer de todo. Pero el árbol de la vida también puedes comer. Te va a dar vida. ¿El de la ciencia del bien del mal. No, en pocas palabras, ¿el de la ciencia del bien del mal simbolizaba la religión, lo que podía pasar. Entonces, cuando el hombre pecó, comió, dice que fueron abiertos sus sentidos. ¿Verdad? Supieron lo que era bueno. Y malo, ahí es donde el hombre aprendió a decidir. Él no era Dios que le dio, como dicen algunos, el libre albedrío de decidir, sino se contradijera a Dios. ¿Me entiendes? Dios lo hizo libre para que disfrutara y viviera. En plena comuni comunión con Él Entonces el legalismo La religiosidad Lo que se pega es en eso En un esfuerzo externo La religiosidad te enseña A que tú tienes Escucha bien Mira lo que te enseña la religiosidad A que tú te esfuerces A ser bueno Para que no cometas nada malo Se llama ayuda personal Externa La religiosidad te dice Que eso está mal Si aretes que tú lle Ay Dios mío ¿Por qué dices? Esa herida que tú llevas ahí que está mal, o sea, te llevan a la fuerza, como decía mi hermano que estaba cantando aquí de la banda de verdad, que por el pelo, por esto y lo otro, eso se llama legalismo. La religiosidad te dice cosas que tú mismo por tu esfuerzo tienes que cambiar. Cuando el que cambia es Cristo, o sea, Cristo ya cambió en el sacrificio eterno. Lo que tenemos que hacer en la Iglesia es saber, escucha bien, quiénes somos en Cristo, qué es lo que Cristo hizo por ti. Amén. Dáselo fuerte a él. Entonces ellos estaban trayendo esta, 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 esta base para de, de, de deshacer lo que ya la gente había creído el sacrificio de Jesucristo. Esta misma perversión se vive del Evangelio en esta actualidad. Hay tanto legalismo, hay tantas cosas, porque legalismo solamente... A ver si se me acuerdo, hermano, que están aquí. Algo que yo les dije y se me está yendo. El legalismo lo que hace es, escucha bien, te dice solamente que hagas las cosas en esfuerzo lo que a ellos le conviene. Yuh, hey. Vamos qué? El legalismo te hace nada más hacer las cosas que te convienen. Porque yo conozco gente, por eso Pablo, por eso me gustan las cartas, las espístolas de Pablo. Tremendo para enfrentar. Le dijo a los judíos, el mismo le está diciendo, espérate, si vamos a hablar de la circuncisión. Que hay que circuncidarse Que es parte de la ley Entonces cumplan las 612 más que faltan Hey, estamos aquí El legalismo solamente dice Te habla lo que le conviene En el esfuerzo personal lo puede hacer Pero en lo que es la verdad de Cristo Les duele, no puede ¿Amén? Me pongo muy nervioso, sonría Sonría, diga que está al lado suyo diga yo soy libre Entonces eso te, no esto es profundo hermano, por eso le digo voy a correr todo Tenía que invitarme otro día, apóstol, ya me invité <laughs> eh, Entonces, ¿qué pasa? Que el legalismo, los judíos no estaban disfrutando la naturaleza divina adecuada Que ya Dios les había dejado a través de Jesucristo Así hay mucha gente, te vengo a decir Si tú has aceptado a Cristo, ya tú fuiste libre ya, ya el Señor te dio la naturaleza de Él, la naturaleza divina, la que estaba perdida antes de venir a Cristo. Amén. La religión te hace ver siempre todavía perdido para que tú se cambies en un esfuerzo físico. Amén. Pero la gracia, que a eso que quiero entrar, la gracia no es esfuerzo. La gracia ya es algo que se te dio por el esfuerzo de alguien que hizo algo por ti. Oye, no, yo me revolucionaba por eso. Yo le voy a un aplauso yo por eso, ¿verdad? O sea, usted no tiene que estar. Y Pablo le está explicando, le dice, escucha bien, es que es, que, es, que es lógico. O okay, sea, si yo voy a cumplir 600, eran 613 las leyes que habían antes, ¿se acuerdan? Para el pueblo. Entonces, en una sola nada más se enfocaban en ellos y las 612, ¿cuántas veces no pecaban? Yo conozco gente religiosa y detengo todo cariño no voy a nombrar porque a qué me refiero religiosidad sabe que se llama significa repetición de las cosas la gente repite nada más amén repetimos oh yo no me quiero meter aquí ahorita en cosas teológicas y profundas porque después hacemos vigilia si yo le digo cosas que nosotros pues se llama somos religiosos muchas veces mira decimos que estamos libres en Cristo y no vivimos libres porque vivimos todavía en la religiosidad del legalismo judaizante porque repetimos, religión significa, religión significa repetición de las cosas. Y hay muchas cosas que las hacemos solamente porque las repetimos porque hemos escuchado. Muchos se pelean que de, 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 unos son de Calvinos, otros son de Armenio. No, pelea lea la palabra. Profundícese a la revelación de Dios. Amén. Aquí está la revelación. La revelación de Dios es la luz de la palabra de él. Y donde hay luz. Hay claridad, en hay claridad se puede ver Eso hace la revelación de Dios Entonces nos llevan a la religiosidad Nos lleva a repetir cosas Que supuestamente creemos que estamos bien Pero las demás, la, las demás las estamos no cumpliendo Yo conozco tanta gente religiosa, legalistas Que en una cosa se creen que tienen la verdad Pero de un predicador una vez Usted mira y un rabo grande que tienen les gusta el chisme, les gustan muchas cosas y todo. Y, y, y llaman que tienen la verdad. Están en un legalismo de repetir las cosas. Y estas son las cosas que estaban pasando en ese tiempo cuando Pablo vio. Pablo, Pablo llegó a confrontar porque estaban confundiendo lo, lo, lo legal, el legalismo con su prédica de la justificación y santificación. Ellos estaban solamente... Eh, eh, traveseando o, o, o virando lo que ya Cristo había hecho, los estaban llevando todavía, que a la fe tenían que agregarle la ley, cuando la ley ya no había. Mira, mira, escucha, escucha, escucha bien. Entonces, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que realmente tiene valor para Dios? ¿Qué es lo que realmente tiene valor para Dios? La pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué es lo que realmente tiene valor para Dios? Mire, le voy a hacer una ilustración breve o contarle algo. Yo vivo en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene las cuatro estaciones del tiempo. Tiene el que le llama, lo voy a decir en español, para no se me ríen en inglés. Tiene el otoño, tiene la el invierno, la primavera y el verano. ¿Verdad que sí? En el tiempo de invierno, que es el frío, cuando neva, te pone bajo cero, escuche bien, uno hay que abrigarse, mi hermano. Ahí le llaman, allá le dice, sale el color más, más moderno en Nueva York, el negro. Todo el mundo de negro saco o co negro lo que sea eso es lo que es las botas negras pero uno se pone y usted ve a la gente allá que caminamos a veces unos caminan más lento otros más rápido van y no es tanto por el frío es por la cantidad de ropa que llevamos encima ¿Y se imagina tantas ropas tres suéter dos co otros usan tres pantalones y se ponen de todo y usted lo ve y caminan y van y no es que ellos caminen que, Ay, que caminan así no sino que es el peso que lleva entonces esa ropa que se pone en invierno yo no me voy a poner en el verano cuando está 100 grados. ¿Me dejo entender? Eso sería ilógico. Por no decir la palabra que corresponde a decir a alguien que cómo yo me voy a poner un co de una piel de oso para el frío, un co que me pese en, para que es para bajo cero y estoy en verano en 100 grados centígrados no me voy a poner ese co, mi hermano. ¿Verá que no? El pueblo de Dios no estaba entendiendo el, el, el legalismo, la religiosidad. El, el religioso no estaba comprendiendo que hace más de mil años Dios había, como dicen los boricuas, bregado con su pueblo de Dios a través de la ley. Y que la ley ya había cumplido su propósito. Escucha bien, el invierno de ellos había acabado. Ya estaban en una nueva generación. Una nueva generación que empezaba a vivir algo nuevo a través de Jesucristo. O sea que ya no éramos dirigidos a través de la ley, sino que a través de Jesucristo íbamos a ser salvos. Amén. O sea, no podía ponerle el, el co del invierno en el verano. ¿Me dejo entender? O sea, ya eso había cumplido su propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito más grande de Dios para nosotros? Muchos dicen que yo tenga carro, que yo coja dinero, que, que yo llegue a donde quiero llegar. Todo eso no está mal, está bien. Pero eso no es el propósito de Dios para sus hijos, para nosotros. El propósito de Dios para nosotros es revelarnos al Hijo a través de nosotros. ¿Eh? La Biblia lo habla Él no se escogió para revelarnos a Jesucristo a través de nosotros Es el propósito más grande que vivamos en esa libertad de Cristo Dile que está al lado tuyo, dile tienes que vivir libre Amén Corro, 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 corro Ellos quer Dios quería que entiendan que la ley había cumplido su propósito Escucha bien, había una nueva creación. Estaba presente lo que están en Cristo. Una nueva, un nuevo día había amanecido. Cuando Pablo dice, escuche bien, porque aquí también viene otra controversia. Cuando Pablo dice que habían caído de la gracia, no estaba diciéndoles que habían perdido la salvación. Escuche bien, a eso no se refiere. Pablo nunca le está diciendo que habían perdido la salvación, porque la salvación no se pierde. Ay, me metí en rollo yo. Gato. El que se pierde es usted. Dios no te va a dar algo y te lo va a quitar. Si Dios fuera malo en el huerto del Edén, entonces Él no había escogido el cabrito para cubrir el pecado del hombre. Amén. O sea, y te tengo otra enseñanza más. Que aún antes desde la fundación del mundo, ya el Señor tenía planificado todo, todo, todas las cosas que quería hacer para nosotros. Amén. Ya Él estaba planificado. Porque Él no te va a dar algo para quitártelo. No te lo va a quitar, eres tú el que lo dejas. Es como yo ahora que te diga, te regalo el libro que tengo, yo sé que todos lo quieren. Yo le, le regalo el libro, viene alguien, lo agarra y después lo dejo ahí tirado. ¿Se lo quité yo a usted? En ningún momento se lo quité. Yo se lo di, pero usted lo dejó. Ay, 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 ay. ay. Aquí hay una revelación tremenda. Esta es una profundidad tremenda para los que le han enseñado a usted eso. Usted es el que se aparta está dejando porque Cristo te dejó ese regalo grande para que seas libre Pablo lo que le estaba diciendo era han caído de la gracia quiere decir que se han dejado perturbar Por las enseñanzas religiosas cuando ya tú tienes la verdad ah, No 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 entendió usted Pablo le estaba diciendo era escucha bien se están dejando y la segunda cosa Que Pablo le estaba dando a entender a eso pastor César era cuando le decía cayeron de la gracia Quiere decir, Pablo le estaba le estaba diciendo a su pueblo, le está diciendo, después ustedes han conocido la gracia, pero lo que están haciendo es que están cogiendo la gracia para un libertinaje. Ah, están dormidos acá. Pablo lo que le estaba diciendo era, cuando dice, están cayendo de la gracia, es porque la gracia las están, escúchate, ¿cuál es el versículo que leí ahí, para las para sus pasiones. O sea, estás agarrando la gracia. Ah, ahora también. Ah, primero lo hizo por la dije. Aleluya. Ahora va el guante. el lo chante. Sí, no agarre la gracia. Ah, yo soy salvo por gracia. Yo pego, lo hago lo que quieras. No, tampoco. Pablo decía, no, tienes la gracia. Pero tampoco es para que vayas y hagas lo que quieras. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estaban. Ellos escucha bien del verso 13 al 5, Pablo Pablo ahí mismo le está le está firmando les hablo así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Les está hablando, o sea, Pablo primeramente viene y los defiende, les habla que la religiosidad no los confunda, que la ley no siga, que la ley no los esté llevando, eh, el legalismo no los esté llevando a algo que ya ellos han sido libres por medio de la gracia. Y a través de eso, Pablo también viene y los exhorta, porque hay muchos que la gracia la agarran para libertinaje. Amén, estamos aquí. Yo sé que esa parte dice, Pastor, también que usted iba. Es que la gracia no te da licencia para hacer lo que tú quieras. ¿Amén? A usted le dan una licencia para conducir aquí. Y el hecho de que usted tenga la licencia, no le dicen a usted, vaya, haga usted lo que quiera. Destroce. Las licencias a usted le dan para que usted guíe un carro. Y si usted comete infracción, hay consecuencias. Ay, ay, ay. Usted tiene la gracia. Si usted comete infracción, hay consecuencias. ¿Amén? ¿Vamos aquí? Sigo. Siga, diga, pues digo usted, siga. ¡Siga! Sigo. ¡Siga! Paramos. No, <laughs> no hay que coger la gracia como un libertinaje, le estaba hablando Pablo. Amén. Por eso, ¿y sabe por qué? Y mira, mira cómo mira cómo es. Y después, es que Pablo es tremendo, apóstol. Él viene primero, da duro a los legalistas, pastores. Le da duro, le dice, no me los confundan, que ya no, ellos no, ellos son libres. Son libres. Eh, bueno, verte, bueno, te bendiga. Son libres. <laughs> son libres. Eh, yo amo mucho a Wanda. También Wanda fue parte también de aquí. Qué bueno de verte, Wanda. Ya no eres, dice, ya no me lo confundas y todo esto. Después viene y le dice al pueblo: Le dice, espérate, si sí, te son libres por gracia, gloria a Dios, está bien, pero no te da licencia para que hagas lo que quieras. O sea, ustedes están entrando en un libertinaje. Y después viene acá y le dice: ¿Y cómo ustedes se están devorando? ¿Por qué están chismoseando ¿Por qué están peleando? Si la gracia es amor. Ay, sigo, sigo, sigo. Es que yo tengo mucho que hablar, yo estoy enseñándole allá a en mi iglesia eso, porque ahí vienen los frutos, las obras. Es que Pablo es tremendo, en sus espíritus él habla, habla lo viejo, de diferencia, lo viejo lo nuevo. Las obras de la carne con, la, la, con los frutos del Espíritu. Habla de la ley y de la gracia. E imagínate, dice tú, ¿por qué estás? ¿Por qué están, oiga, están hasta como devorándose? Hermano, me costó tanto creer eso, lo que decía ahí. Y me fui a muchas versiones, a ver. Y está así, hasta en el original, en el original escrito está, dice eso de ahí, peleándose dentro. Óigame, entonces quiere decir que si sí existe, hermanos, que tenemos la gracia de Dios, que somos libres, nos elaboramos. ¿Y decimos que somos libres? Somos religiosos, porque hacemos lo que la religión nos enseñó. Uh, ay, 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 ay! ay, 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 ay. O sea que en una casa, alguien que, que tiene la gracia puede estar peleándose. Y Pablo le está diciendo, por eso termina Galatas, el capítulo 5, va terminando en los frutos. Escucha bien, escucha bien. Aquí también, cuando leemos, creemos que dice: Ah, las obras de la carne, que él habla. Y no le voy a leer eso por el tiempo, ya voy a terminar. Él solamente déjeme sembrar esta semilla. Mire. Cuando le hablan la obra de la carne Y leemos, y leemos, y leemos Pero no terminamos, él dice Y cosas más de las que se parezcan a esta También les agrega O sea, que no eran las que tú cuentas ahí Muchas cosas más hay Obras de la carne, está el chisme Ya no estoy con el tacón. yo tengo la guillón. ¿Ah? Todas esas cosas Van a agregar. Pero los frutos del Espíritu sí con todos son nueve. ¿Mm? También aquí también hablamos. Ah, oh, no. Yo tengo amor. Yo ya tengo. Tengo un fruto. No, son los nueve que hay que tener. Cuando viene Cristo, tú tienes los nueve frutos del Espíritu. No, 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 no. me lo escuchó, no me lo escuchó, no, no es que Cristo viene y dice, eh, Pastor Santiago. Eh, dice: No, Cristo viene y dice, ahí le voy a depositar el fruto de la bondad. Viene Cristo. No, vengo del el pastor Alma Le vengo a depositar de la benignidad No. El Espíritu Santo cuando llega, llega con todos los frutos sobre ti. Por eso Él le decía, están en la gracia y se están devorando. No puede andar así Alguien que está libre en Cristo No debe de actuar así La libertad en Cristo es vivir bajo esos frutos Porque escúcheme bien Aquí, aquí, aquí yo cerré con esto Porque si alguien alguien que dice profesa la fe Que es libre en Cristo Y está siendo bondadoso contigo Solamente forzado Como una religiosidad Entonces esa persona no es libre en Cristo No está con Cristo Porque Pablo dijo en Galatas 2.20 Con Cristo estoy crucificado Dígame conmigo estoy crucificado lo que quiso decir él es que, ya, el hombre en Adán está muerto, ahora con Cristo yo vivo. No, no lo entendió, no lo entendió usted. Pablo estaba diciendo, ya no, ya estoy muerto. El hombre que, era, que, me, que yo venía de Adán ya murió, porque estoy con Cristo, estoy crucificado, dijo Pablo. Ahí dice, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, vive el Espíritu Santo en mí. Óigame. ¿Cuánto vive el Espíritu Santo en usted bien. Deje de chismosear Lo que Pablo estaba diciendo que una nueva vida en Cristo Es el Espíritu Santo lo que te da una nueva vida La que te empodera, escucha bien La nueva vida en Cristo, la libertad en Cristo Es la que te empodera para llegar a las cosas Que ya Dios te predestinó para ti no es que Cristo predestinó, no es que Dios predestinó a otro que va a ser salvo, a otro. Entonces nos, estábamos, nos estamos contradiciendo a lo que dice el Señor en su palabra. La predestinación significa es a lo que Cristo cuando viene a nosotros a vivir, ya Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Estamos predestinados para gobernar con Cristo cuando Él venga a tu vida. Estamos aquí, iglesia. Cuando Él viene a vivir en ti, es que la persona vive libre. O sea, cuando Cristo está en ti, donde tú camines, lo que tú haces va a ser prosperado porque está en ti Cristo. Cuando no hay ganada de prosperidad, es porque no está algo ahí libre, no está Cristo. ¿Me dejo entender? Cuando está Cristo en una familia, el matrimonio por más problemas van a haber, pero nunca va a haber una, una mentalidad de separación, de engaño, ni de nada. Estamos aquí, iglesia. La ley te dice, déjalo ya, divórciate. Te dice la realidad, no, lo más rápido, va a lo externo, a lo físico. Pero el Espíritu dice, todo lo soporta, todo lo puede. Es eso? <laughs> ¿Ah? Eso te lleva a la libertad en Cristo. Cuando una familia está bien, está Cristo en medio. Escucha bien, nada se te puede perder. Porque está Cristo ahí. O una cosa es que, como le acabé de decir. Oiga, llévese bien esta enseñanza, lo que le acabé de decir. Que la gracia es como una licencia, un regalo. Que Dios te lo da y Dios no te lo quita. Si algo se está perdiendo en ti, en tu familia, es la consecuencia de haber dejado a Cristo. Amén. Pastor, porque es yo vine ahora, me arrepentí. Sí, pero las consecuencias tienes que pagarlas. Eso fue antes de arrepentirte. Y si te salgo, eso es lo que Pablo estaba diciendo a ellos. ¿Cómo se están devorando? ¿Cómo están creyendo? La circuncisión, ¿cómo es esto? Escuche bien. Pablo decía cómo, espérate, que si hay que circuncidarse, entonces qué pasa? ¿Y dónde están las demás leyes? ¿Ah? Y, o sea, una de las leyes, Pablo, me imagino yo, pastores, que le trató de decir, Pablo, espérate, pero una de las leyes me dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes lo que están haciendo es controversiando y poniendo en enemistad a la iglesia. Entonces estás cumpliendo una ley de 613. Por eso Pablo y dice, no, pero pues, si vamos a cumplir una, vamos a cumplirlas todas. Amén. O sea, con Cristo están cumplidas todas. Sigue ¿sí? conmigo, todas. Amén, poderoso mensaje, tremenda palabra de parte de Dios. Sé que el Señor no habló en esta noche. Espero que este mensaje haya ministrado la vida de cada persona que está conectada. Así que compartan este mensaje para que más personas sean bendecidas. Y gracias a todos los que se conectaron con nosotros en una noche más de revolución. Esperamos verlo el domingo a las 10 am. Para cualquier donación, ofrenda o diezmo lo pueden hacer por cel o por el email de la iglesia usando casa de adoración arroba, aol, punto com. Así que sean más bendecidos.